Su nombre es Enrique y desde hace 3 años perdió su vista tras sufrir un accidente y ese miércoles llegó a la presidencia municipal de Aguascalientes para pedirle a la alcaldesa Tere Jiménez le diera la oportunidad de apoyarlo a conseguir un empleo. Wow. ¿En qué podrías trabajar? Yo, pues es que yo tengo 3 años que perdí la vista, entonces... ¿Cómo fue un accidente? Sí, tenía miopía y luego ya de ahí me dieron un botellazo después. Fue el desprendimiento de retina. ¿Un botellazo? Ajá. ¿En una pelea? Pues ahora sí ya me tocaba, yo creo. Su mundo cambió cuando sus amigos supieron que ya no veía y eso lo obligó a buscar un trabajo. Pero pocas son las oportunidades que reciben personas como él. No, pues, ahorita es lo que va a pelear un lugar para trabajo. Fíjate que nosotros, la discapacidad es muy completa de nosotros, pero capacidad, no sé. Yo digo que la capacidad de nosotros es la más completa, pero es la más perjudicada en trabajo. Porque un silla de ruedas puede manejar, también nosotros podemos, pero el parlante, nuestra manera de trabajar. Con un bastón seguía para caminar. Cuando lo vimos en la Plaza Patria, le ayudamos a encaminarlo hasta donde estaba la presidenta. Y fue así, le dieron la oportunidad de acercarse a ella. Pues la esperanza es lo que muere al último, como dicen en muchos casos. Enrique ya acaba de llegar aquí cerca de la presidenta municipal y todo está en que logre su objetivo, que es conseguir un trabajo. De acuerdo con la ley federal, cualquier empresa o institución pública está obligada a contratar personal con discapacidad. El Ayuntamiento de Aguascalientes no confirma cuántas personas con alguna discapacidad tiene laborando, pero si hablamos que la ley les exige el 10% de su nómina, habría 700 trabajadores. Con imágenes de Gerardo Santoyo para el informativo, Jesús Peralta, Medellín.